Yo, como hija del pueblo, he visto la necesidad que tiene de unir la cultura al arte, puesto que estas chicas son tan bordadoras y tienen deseos de superarse, por lo cual hemos organizado aquí una escuela hospital. Ya están organizándose y dándose las clases nocturnas a las que asisten con muchísima ilusión. Principalmente lo que desean es la cuestión de hogar y trasladarnos muy pronto a aquel nuevo local, para lo cual estamos muy preocupados porque faltan fondos para terminarlo y estaríamos muy agradecidos a quien quiera cooperar a dicha obra. Entre coplas amorosas, su canción te va a cantar.
ilusión que va en mi corazón. Si le quieres, no te acuestes, deja abierto tu portón. Esta labor lagarterana que están ustedes viendo es una labor que viene de padres a hijos y es tan conocida y tan apreciada y de gusto porque va muy bien para todos los estilos de casas reales y de todas las casas de la nobleza. Igualmente recordamos que en el 1570 ya iban las lagarteranas a Oropesa a abordar a la condesa de Orgaz, hermana de los condes de Oropesa, que tan contentos quedaron que volvieron otra vez a seguir sus trabajos en el mismo palacio. También tenemos, me gustaría contarles que los trajes van en tres estilos. Lleva el de novia, que va en azul y con su ramo y una espumilla con oro. Luego va este, que es el de la jamallera, como una dama de honor, que la víspera de boda se ponen para llevar los regalos en casa al novio. Y luego viene el de diario, que aquí como tienen esas señoras, es el que diariamente se ponen en la casa para hacer sus trabajos. Este bordado es un trozo de tela donde se trabaja, se hace esto deshilado y luego viene también bordado. Quiero aprovechar también y agradecer mucho al señor ministro la atención que ha tenido de traer el equipo de televisión para ver más detalles y conocer todo lo que es la lagartera. Este traje de novia de la lagartera consta de unas 50 piezas y las más importantes son estas: el mandil, el guardapiés, el otro segundo, su mandileta, viene otro bajero con su enagua y otro pequeño. Luego lleva la media, toda bordada a mano, el zapato, que va también todo adornado y hecho a mano, pañuelo de oro, cuerpiño, que es el jubón, el sayuelo, la gordera, el pañuelo de la cabeza con su moño, su gargantilla y sus pendientes. Esta es la cama colgada de boda de la lagartera y consta de tres almohadas, una sábana toda deshilada con los misterios dolorosos y gozosos. Luego lleva una colcha, con las mantas verde, la roja, amarilla y su sábana bajera. Y abajo va toda la parte del señor, cuadros de la Biblia, que va bordado con sus 100 años. Este libro son las reglas de San Benito del año 1517 que le conservamos para la oración en esta cama de boda.